noches. Bienvenidos al programa que los invita a descubrir y disfrutar Posadas. En la próxima media hora, reviviremos juntos los principales atractivos turísticos y culturales que nos ofreció la capital provincial. Tenemos muchas cosas para compartir, pero lo elegimos a él para comenzar el programa. Sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Contento de que se usen estos espacios y estos tiempos, lugares y espacios para que el pueblo se reencuentre con todas sus expresiones artísticas, especialmente a través de la música. Mi alma es una palabra, como dicen los Abá, y no llego a ser yo mismo si no digo mi verdad. Por eso resulta hermoso que el vino te haga florar de adentro de tu silencio, tu palabra, tu verdad. Todos lo conocemos como poeta, músico popular e intérprete dedicado al lenguaje y al cancionero. Julián Cini, el hijo del litoral, volvió a presentarse en el Festival del Día del Trabajador y el público lo recibió con mucho afecto. Este nacer entre San Carlos y San José, pueblos de los 30 pueblos, para mí es fundamental. Sobre todo porque me interesa cada vez más conocer esas raíces que tenemos y que algunos creen que ni saben que existieron, fueron ninguneadas durante mucho tiempo en la escuela y en la historia, y creo que tenemos derecho a ser este pueblo con esta identidad, con un ADN propio, representado fundamentalmente por el chamamé. El padre Cini nació en el paraje del Centinela, Corrientes, y fue anotado en San José, Misiones. Como él mismo dice, este nacer entre pueblos lo hizo hijo de la región, una región que afirma su identidad y reivindica sus raíces en cada expresión artística. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Toda esta región es como un gran escenario, pero entra entre ríos, la banda oriental, el Río Grande do Sur, Paraguay y todo el nordeste, donde se ha desparramado esto a través de la necesidad del éxodo, del trabajo y del parentesco. Por eso cantamos Soy Región, porque donde vamos nos sentimos que estamos con un pariente. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si es que a Dios le dura dentro de su ser, o usted, o su hijo, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Del encanto que tiene el padre Julián Cini para contarnos en sus versos aquellas historias que nos identifican y emocionan, nos vamos a las letras y los ritmos de un clásico de la música popular. Daniel Cardoso también dijo presente en el cuarto tramo de La Costanera en el Festival del Día del Trabajador. Muy agradecido, la verdad no tengo palabras. Yo... la primera vez que me presento aquí ante todo el público de, en La Costanera, ¿no? No es la primera vez que Daniel nos visita, pero sí la primera vez que lo hace de cara al río, el reencuentro con su primer amor. Muy linda la ciudad, como siempre, Posadas es hermosa, es hermosa. Yo debuté hace 22 años, va a ser en septiembre que debuté acá, en Misiones, justamente en Posadas, así que me doy el lujo de venir todos los años, recorrer, caminar, pasear, disfrutar de lo que es esta ciudad. Dejamos atrás el escenario del cuarto tramo, pero seguimos en contacto con nuestros músicos populares. Tienen muchas novedades para compartir. Limita con Brasil y también Paraguay, yendo a calmar la sed de tu tierra feraz, tan roja como el sol que madura el teal, la caña, tabacal, mandioma y sal. La esmeralda de tu selva labra de oro el naranjal y es la joya con que adorna su garganta el Paraná. Ramón Méndez nos dio la bienvenida a otra celebración. Esa noche y muy cerquita de donde se desarrolló el Festival por el Día del Trabajador,
otros músicos misioneros celebraban los resultados de una extensa jornada de trabajo con los representantes del Instituto Nacional de la Música. Estuvimos hace 15 días compartiendo con MPM y junto a la Federación Argentina de Músicos Independientes unas jornadas ahí en San Ignacio, y hoy la verdad que es muy emocionante ver la cantidad de músicos que vinieron de distintas localidades para evacuar dudas. Nosotros pudimos contar algo del Instituto de la Música y hacer una charla de formación sobre los derechos intelectuales, pero también estuvo la gente de ADI, de Paraná, de Entre Ríos. Estuvo Víctor Yunes, secretario de SADAIC, y todo lo que es información para los músicos es bueno. No viene por otro lado que no sea por representar lo que nosotros somos. O sea, hoy día podemos hablar de... Se puede llegar a hablar en el mercado latinoamericano, de la música argentina, del rock litoraleño, como un lugarcito más en la batea. Y creo que eso, no sé, fue un trabajo nuestro. El trabajo que está haciendo MPM acá en Misiones es muy importante, porque hay otras localidades acá cercanas, como Formosa, que no tienen este tipo de organizaciones. Y para la ley de la música es muy importante que los músicos se organicen en cada lugar. Que Misiones es una provincia turística, que Posadas debe transformarse también más que en una ciudad de paso, en la puerta, como se dice, de la selva. Entonces yo creo que fue un trabajo de un montón de actores sociales y culturales que hizo este final que estamos viendo ahora. Creo que estamos viendo el comienzo de algo, ¿entendés? Y algo que tenemos que colaborar entre todos para que suceda. Se está trabajando justamente para acercar el registro a cada una de las provincias. De hecho, parte de este encuentro tuvo que ver con eso. Y después también nos preguntan sobre el Instituto Nacional de la Música. Y bueno, contamos cómo va a ser. Es muy probable que haya una sede acá en Misiones, así que estamos trabajando para eso. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque recorreremos una muestra increíble en el Museo Lucas Braulio Areco y conoceremos las novedades de los premios Arandú 2015.